Con la finalidad de que todos los mexicanos tengamos acceso a los libros de texto gratuitos y demás materiales educativos, el Senado de la República aprobó que sus contenidos estén disponibles en plataformas digitales de libre acceso. Las modificaciones a la Ley General de Educación obligan a la Secretaría de Educación Pública a publicar en Internet los contenidos de los libros de preescolar, primaria, secundaria, telesecundaria, educación indígena y media superior. Dichos contenidos deberán ser publicados al inicio de cada año escolar en la página oficial de la Secretaría de Educación y en los medios electrónicos de comunicación que considere compatibles. De acuerdo con el INEGI, el acceso a las tecnologías digitales es predominante entre la población joven del país. De la población entre 12 y 17 años de edad, el 80% se declaró usuaria de Internet en 2014. Entre los niños de 6 a 11 años, el acceso es igualmente significativo, 42.2%. Para el siguiente grupo, de 18 a 24 años, la proporción se reduce a 2 de cada 3, mientras que la mitad de los adultos jóvenes de 25 a 34 años dispone de las habilidades y condiciones para realizar tareas específicas en Internet. A pesar de que los usuarios de más de 44 años representan menos de la mitad de la población adulta, puede destacarse que incluso entre las personas de más de 55 años, al menos uno de cada diez declaró hacer uso de Internet. Estos datos dejan ver la importancia de publicar los libros de texto gratuitos en versión digital para su consulta. El Pleno del Senado también aprobó que sea la Secretaría de Educación Pública la que garantice que el material incluido en los libros de texto gratuitos cumpla con las disposiciones en materia de protección de propiedad intelectual, derechos de autor y demás disposiciones que garanticen la seguridad jurídica de las obras. El proyecto